viene trabajando el equipo de trabajo nuestro, ya desde hace un tiempo con ellos, y bueno, hoy la presencia de ellos es más que valiosa acá en la localidad. Vale. El agradecido soy yo de que tan gentilmente me reciba el presidente de comuna. Te cuento una anécdota. Yo asumí el 4 de febrero y el día 5 de febrero ya tenía una persona del equipo de Jorge golpeándome la puerta pidiéndome gestiones para evaluar, lo que habla muy bien, ¿no?, de las intenciones de este equipo. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, nosotros vemos con una preocupación la distancia que hubo desde la gerencia de empleo en todo lo que tiene que ver con la formación, con la inclusión y con la preparación de la gente que está desempleada o subocupada o fuera de los márgenes normales de cualquier empleo. Nosotros tomamos un compromiso como una política de Estado, el llevar a toda la gerencia nuestra, que abarca todo el sur de la provincia de Santa Fe, los 7 departamentos del sur, y de tratar, en la medida de lo posible, de nosotros ir a ver la realidad cara a cara. Por eso estamos acá en la comuna de Ibarbucea, y nosotros creemos que el mejor diagnóstico uno lo hace no por lo que le cuenta, sino por lo que ve, por lo que conoce, y entonces mantiene contacto con la realidad. En Ibarbucea, en materia de empleo, está todo por hacerse, porque realmente no hay ni siquiera un padrón de un relevamiento objetivo que nos diga qué desempleado tenemos, qué perfil de desempleado tenemos, por dónde tenemos que encarar esa contención, esa capacitación. Pero bueno, este es un primer gran paso que estamos dando, que de acá van a salir un montón de cosas que van a beneficiar al ciudadano de Ibarbucea, que es un argentino más, que tenemos que luchar para que ingrese al mercado laboral. Fijamos una agenda de trabajo y con objetivos concretos. Por un lado, ir haciendo un relevamiento de la ciudad. Por otro lado, vamos a trabajar en un documento base que llamamos nosotros desde el Ministerio, que es un trabajo que puntualiza el perfil de ciudad, el perfil de desempleado, el perfil comercial, el perfil industrial, que ese nos sirve como disparador para aplicar las políticas de Estado. Nosotros estamos en la obligación de al joven, realmente a toda la población, pero el joven principalmente. Bueno, tenemos una línea de programa que se llama Mi Primer Empleo, que donde la cara visible es la comuna, es el presidente de comuna, son los referentes locales. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a trabajar en conjunto para que ellos, que atienden de primera mano la necesidad, también la transmitan. Y bueno, la verdad que yo, a título personal, muy conforme, porque encontré un grupo de gente buena, de gente sana, con mucha intención de trabajar. Entonces, hablamos un poco en broma y un poco en serio de cómo exigían y cómo te llaman y cómo, pero que habla bien de las ganas que le ponen, ¿no? Y no obstante eso, fijamos una agenda paralela también para ir avanzando y no esperar los resultados de un relevamiento, sino que hay un montón de líneas que ya se pueden trabajar: cooperativismo, discapacidad, jóvenes, que pueden ir avanzando independientemente de los otros relevamientos. No queremos caer en la burocracia, que todo lo detiene, al contrario, agilizar lo más que se pueda. Entonces se puede ir avanzando en un montón de caminos. Nosotros vemos con preocupación algunos casos que se dieron en el cordón industrial. A mí me tocó participar activamente en lo que fue de Arsink, que terminamos el lunes. Yo participo de una multisectorial en Beltrán, donde terminamos, entre otras misiones y objetivos de la reunión, que yo consiga alguna referencia en Buenos Aires para que nos atienda. El día lunes fue la reunión, el día martes a las 16 horas nos recibe el ministro Triaca en persona, junto con el secretario de Trabajo de la Nación, el doctor Ezequiel Sabor, donde, bueno, porque la zona del cordón es muy particular, entonces había versiones de que Arsink cerraba por la quita de la retención a la minería, por alguna política de Estado, y en realidad Arsink es una empresa que ya venía con un proceso de crisis de hace casi un año, donde venía con una muerte anunciada y hubo una reacción tardía de todos. No obstante eso, llevamos la inquietud esta de la Nación, y bueno, el Ministerio de Trabajo de la Nación puso arriba de la mesa todas las herramientas habidas por haber para que se solucione. No, muy satisfactorio. Bueno, agradecerle a Andrés la presencia. Y sí, bueno, ya estamos trabajando, ya el equipo se puso a pleno como para poder empezar a generar todo lo que conversamos en la reunión. Y a partir del relevamiento que vamos a hacer, vamos a tener una herramienta más como para poder dirigir todas esas necesidades y así subsanar el problema que tenemos. La gente, como les comentaba antes también, viene siempre a la comuna en busca de trabajo en Ibarbucea por la carencia de empresas. Justo nosotros, bueno, estábamos lanzando ya en estos días un relevamiento donde ahora se le van a sumar algunas
bueno, algunos puntos que acordamos, como para que sea bien amplio y tengamos un padrón de Ibarlucea real, al día, porque bueno, venimos muy atrasados en información acá. Claro. Entonces, ya teniendo la información real de hoy de Ibarlucea, con eso vamos a poder no solo trabajar con la parte de empleo, sino con otras necesidades.